encuentra conectada en esta transmisión, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carolina Castro del Castillo, viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz, y para mí será un placer poder aprovechar este espacio con ustedes con la finalidad de presentarles la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención contra la Corrupción. Respecto a los antecedentes de esta creación, quisiera contextualizar a la audiencia respecto a cómo surge la ENIP. Bueno, esta estrategia surge producto de una preocupación de la sociedad civil por el poco avance que había tenido Costa Rica en los indicadores internacionales en materia de prevención y combate de la corrupción, por lo que es en octubre del año 2019 que se conforma un grupo de trabajo multiactor con el fin de diseñar, elaborar e implementar una Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. Todos los sectores involucrados trabajaron por más de un año de una manera rigurosa y con un alto compromiso en la definición participativa de los lineamientos generales del ENIP y en una metodología para la toma de decisiones de manera consensuada. Adicionalmente, bueno, esta estrategia recupera compromisos del país que ya habían sido establecidos en convenciones contra la corrupción, tales como el de la Organización de Naciones Americanas, las Naciones Unidas, la Convención Anticohecho de la OCDE, y de igual forma también permite cumplir otros compromisos como los de la Octava Cumbre de América Latina en Lima, la Agenda de Desarrollo Sostenible, específicamente en la ODS 16, el Plan de Acción de Estado Abierto y el Programa Regional de la OSD para América Latina y el Caribe, que se denomina Integridad para el Buen Gobierno, entre otros. Y aquí es importante entrar en materia y preguntarnos específicamente qué es la Estrategia Nacional. Y como pudieron ver, realmente responde a una necesidad del sector civil o de la sociedad civil. También responde a una serie de compromisos que ya se han establecido y, por lo tanto, esta estrategia pues reviste de un altísimo valor. La estrategia es un instrumento que establece más bien estas áreas sensibles y prioritarias que recibirán un abordaje interinstitucional en materia de integridad, transparencia, probidad, mediante una iniciativa intersectorial con una agenda programática nacional y una red con sus propios mecanismos de entendimiento, para lo cual se ha establecido un periodo de implementación de 10 años que va del 2021 al 2030 con el fin de que se incluyan acciones a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, más que una propuesta para una determinada administración de gobierno, esta más bien constituye un lineamiento para el sector público en general y las distintas administraciones que lo asumirán en la próxima década. Y el objetivo principal de la estrategia es establecer precisamente este marco estratégico de acción de Estado y del conjunto de actores de la sociedad que haga énfasis en la prevención, la promoción de la ética y la creación de una cultura de legalidad que minimice los actos de corrupción. Bueno, ¿y cómo está integrada la estrategia? Esta estrategia está compuesta por 5 ejes, contiene 17 objetivos y 46 acciones, siendo el primer eje el que refiere a la gobernanza en la lucha contra la corrupción. Y el propósito precisamente de este eje es establecer un modelo de gobernanza en materia de integridad, ambiente de control y anticorrupción con una rectoría país y una política pública nacional que lo coordine, que lo articule y lo direccione de una manera estratégica. Para este fin se han establecido 3 objetivos, siendo el modelo de gobernanza el que refiere a la necesidad de establecer un marco normativo e institucional y las estructuras, funciones e instrumentos que establezcan las responsabilidades y deberes de los actores involucrados. De igual forma, la Política Nacional Anticorrupción consistirá en ese diseño y en esa definición de contenidos y lineamientos y, algo muy importante, un mecanismo de seguimiento que nos permite medir con base científica el impacto que esta política vaya a dar. El objetivo de reformas legales responde precisamente a una necesidad de promover mejoras regulatorias en materia de integridad y anticorrupción, pues mediante la identificación de aquellas reformas necesarias que permiten modernizar el marco jurídico del país.
El eje 2, que es fundamental, establece la gestión del talento humano para la lucha contra la corrupción y lo que busca es la incorporación en el sector público de personas que demuestren ética, probidad e idoneidad para los respectivos cargos. Y es en ese sentido que se plantean objetivos como dar un mayor apoyo a la promoción de la ética, la necesidad de contar con un esquema de reclutamiento de personal basado en idoneidad. De igual forma, involucra la necesidad de mantener mecanismos continuos de inducción y capacitación. Y por último, la aplicación de un régimen disciplinario, el cual lo que busca es implementar una categorización de sanciones administrativas disciplinarias generales que regulen de manera homogénea y universal la respuesta disciplinaria en los poderes de la República, las instituciones autónomas y los entes descentralizados del Estado. Como tercer eje tenemos la promoción y participación del control ciudadano y este eje es precisamente medular dentro de la estrategia ya que busca potenciar el rol de la ciudadanía en los asuntos públicos, especialmente en el ciclo de las políticas públicas. Por lo anterior, propicia el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana. Procura evaluar estos mecanismos también en las instituciones públicas para la prevención de la corrupción. Se incorporan de manera adicional el establecimiento de canales de denuncias efectivas y protección de denunciantes, integrándose a su vez con procesos de educación para la participación e integridad, el cual consiste en la elaboración de programas y campañas que permitan involucrar esos valores y normas de integridad en las personas jóvenes, con un enfoque transversal en el currículum de todos los niveles del sistema educativo nacional, iniciando desde los más pequeños. El cuarto eje responde a la gestión de riesgos de corrupción en la interacción público-privado. Y busca precisamente delimitar esas áreas de riesgos y prevenir los conflictos de interés en las actividades que involucran a los servidores y órganos del sector público con actores particulares y en las cuales se podrían incurrir en actos de corrupción. Se consideran como objetivos la contratación pública, prestando principal atención a aspectos como riesgos, brechas o vacíos de control. De igual forma, se considera como puntos focales la simplificación de trámites para permisos y otras autorizaciones, y no menos importante, contempla los aspectos relacionados con los conflictos de interés, cabildeo, soborno, tráfico de influencias, cuyo objetivo es precisamente promover a lo interno de las instituciones la implementación de una regulación de prevención de conflictos de interés, ajustada, eso sí, a los riesgos particulares para la prevención de la corrupción. Y por último, pues plantea la enorme necesidad de contar con programas de integridad en el sector público-privado. El quinto eje responde al acceso a la información de interés público y rendición de cuentas y este busca pues la apertura de datos de gestión pública, el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Como objetivo se tiene la apertura de datos de carácter público, el cual incluye iniciativas en el materia de datos abiertos dirigida tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía mediante el uso de recursos normativos. Se incorpora de manera adicional el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas como punto medular y la simplificación de trámites a la ciudadanía. Y bueno, esta es una estrategia que como ya se indicó, ya está creada y estamos en este momento en el proceso de implementación. ¿Y cómo se está dando actualmente ese proceso? Bueno, la estrategia se ha implementado mediante la conformación de una secretaría técnica conformada por diferentes sectores, Ministerio de Justicia y Paz, la Procuraduría de la Ética Pública, la Comisión Nacional de Ética y Valores, Costa Rica Íntegra, el CICAP y recientemente se ha incorporado a Mideplan. Y como parte de esta implementación que se da o que inicia a partir del año 2022, la Secretaría Técnica de la ANIP pues decide realizar una serie de acciones que la orienten, tal como la necesidad de efectuar un análisis de los ejes, los subejes y las acciones de cada una de estas estrategias, incluidas en la estrategia, con la finalidad de identificar para cada acción
la o las instituciones responsables o rectoras según su competencia. Posteriormente se establecían o se pretende establecer canales de comunicación y coordinación con esas instituciones para la atención de estas acciones y la construcción de los planes de trabajo. Precisamente producto de esta identificación de acciones, también se reconocieron al menos 22 instituciones que son responsables rectoras o responsables directas de estas acciones. Y ya se han dado pues los primeros avances en la materia. En síntesis, tenemos que para el año 2021 se dio la difusión en múltiples actividades sobre la estrategia y algo muy importante, la misma fue declarada de interés público en el mes de diciembre del 2021. Posteriormente, en el año 2022, se designa al Ministerio de Justicia y Paz como el responsable de su implementación, para lo cual se realizaron reuniones plenarias con el grupo de trabajo. Y para el 2003, pues se define esta metodología que les acaba de presentar, implementando por objetivos y las entidades responsables. Se realizaron ya 22 reuniones con las instituciones identificadas como responsables. Y estos espacios constituyeron precisamente espacios de diálogo, de intercambio de la información, permitió conocer los diferentes esfuerzos y acciones que ya están en marcha en cada institución y que suman a los productos planteados por la ENIP. Actualmente se trabaja en la construcción de los planes de trabajo, donde se definirán las actividades específicas para el cumplimiento a los productos. A la fecha, más de 55 funcionarios públicos están siendo parte de este proceso de definición y esperamos próximamente estar presentándoles los productos y los resultados que la estrategia vaya generando. Algunos de ellos ya inclusive se están gestando. De mi parte, concluyo acá de verdad agradeciendo su atención. Yo veo una enorme necesidad de transmitir una visión muy optimista de este proceso, el cual esperamos brindar en el corto y mediano plazo ya resultados, los primeros pasos en la implementación de esta estrategia y de las políticas que estaremos desarrollando. Muchísimas gracias por su atención.